una nueva edición de Polo Radio, edición especial hoy, presentación de San Jorge, así que ya se nos viene la temporada argentina, lo que todos esperamos durante todo el año, pero voy a saludar a quien me acompaña hoy, Federico Levi. Fede, ¿cómo te va? Buenas noches. Andrés, ¿cómo te va? El gusto de saludarte como siempre, ¿eh? Ya la temporada está con nosotros. Efectivamente, como decíamos también, bueno, edición especial hoy, martes a la noche. Primera emisión que hacemos tan nocturna, pero bueno, también un poco la situación ameritaba. La verdad que sí, con la presentación del Abierto de San Jorge, el disparador, ¿no?, de la temporada, y que me parece que también está bueno porque ya uno se empieza a encontrar con muchos colegas, con muchos jugadores, gente de polo, y empezás a enterarte un poco de cómo se viene la temporada. Y además, qué mejor lugar, ¿no?, que para hacer ese puntapié que allí en Palermo, en el campo argentino de polo, donde se llevó a cabo hoy la presentación del Abierto de San Jorge, que en el caso de lo que es abierto, se pondrá en marcha entonces el lunes, con un partido a la 1 y uno a las 3 de la tarde, si en el pleno de la Asociación de Polo Pilar. Hubo algunos de los jugadores que van a jugar en el Abierto para los militares, hubo prensa, como vos decís, organizadores, sponsors, así que la verdad que un gusto también volver a encontrarse con esa gente que luego uno comparte toda la temporada. Es verdad, como decíamos con muchos fotógrafos tal vez, bueno, nos empezamos a ver porque es tremendo, por ahí pasan unos meses que no nos vemos ahora en la época del invierno en realidad o del polo internacional y bueno, ahora llegó el momento de encontrarnos y todas las semanas, los fines de semana seguro que la pasamos con ellos. Totalmente, Fede, pero bueno, ahora vamos a ir a escuchar una canción, esto fue simplemente la presentación del programa porque se viene una nota, un lujo realmente que nos vamos a dar aquí en Polo Radio, así que la gente que quiere escuchar a uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores jugadores tal vez de los últimos 15 años, que se quede ahí prendido con nosotros porque ya viene una de las sorpresas del programa. Bueno, nos preparamos entonces. Seguimos aquí en Polo Radio, en este caso un lujo, Fede, que nos damos a hablar con Gonzalo Pires Hijo, ni más ni menos, que viene de tener una temporada perfecta en Inglaterra y se ahora preparándose para lo que va a ser una gran temporada aquí en Argentina. Gonza, ¿cómo te va? Aquí Fede Levi, Andrés Ugarte en Polo Radio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Tranquilo. Bien, acá andamos, efectivamente. Bueno, Gonzalo, preguntarte primero lo que no solamente tu temporada desde los resultados, ¿no?, sino también desde el nivel de caballos que presentaron sobre todo en Inglaterra. Sí. Bueno, creo que va un poco de la más, o sea, para que se nos den esos resultados que fueron muy buenos, o sea, excelentes, la organización llevó los mejores que teníamos y los mejores que pudieron comprar ellos también, ¿no? Entonces, que ayudó también, o sea, el equipo comparado con otras organizaciones, lo que hizo muy bien, que arrancó es el segundo año y arrancó muy fuerte en todo sentido. Sí, Gonzalo, la verdad que es verdad. ¿Cómo fue el trabajo que hicieron este año ahí en Inglaterra para poner a punto la caballada? Porque al menos en los partidos se veía que estaba, pero era un violín. Y realmente funcionaba perfectas. No, andaba muy bien, pero bueno, eran... yo creo que teníamos un buen número con Facu cada uno. Teníamos alrededor de... cuidábamos 15 caballos cada uno. Lo mismo que nuestros dos compañeros también. Y bueno, buenas sensaciones, sobre todo buenos caballos, y creo que al equipo funcionar bien, que teníamos buen funcionamiento, nos entendíamos que todo resaltaba para mejor, ¿no? Fuimos llegando o logrando objetivos sin tener que exigir mucho los caballos, entonces llegamos al fin de temporada con todos los caballos en las mejores condiciones. Y ahora, con respecto a los tuyos en particular, Gonza, y hablando de polo argentino en particular, ¿cuál fue, desde tu punto de vista, el mejor ejemplar que te tocó, con el que te tocó participar? Sí, yo tenía, yo creo que tres yeguas mías acá que se destacaron mucho, como la Katrina, la Nueva Jersey y la Cibernética. Cibernética para eso es más vieja. Claro, y dos de ellas recibieron manta. ¿Cómo?
dos de ellas recibieron manta en los torneos. Sí, una fue la, sí, la Catrina fue la yegua de la Copa de Oro en la temporada y la Nueva Jersey de la final. Uh-huh. Yo te diría que sí, esa la Nueva Jersey por ahí fue la que más se destacó para mí, o sea, hubo más sorpresa porque una yegua más nueva, que el año pasado no la había podido jugar, la llevé a Inglaterra pero tuvo una lesión, no la pude jugar y este año me sorprendió mucho al nivel que estaba, ¿no? Ahora, y Gonza, con respecto a esos caballos en particular, ¿esos los dejás en Inglaterra o los traes para Argentina? ¿Cómo tenés pensado hacer? Sí, la idea es que queden ahí, porque la verdad que nosotros le damos mucha importancia también al polo, el polo allá y que nos vaya bien afuera, a nivel personal y organización también, ¿no? O sea, creo que el triunfo de King Power allá habló también muy bien de lo que es el Arpina produciendo caballos también, porque está... Muchos caballos fueron llevados de acá. Así que los dejo allá, sobre todo porque tienen futuro y bueno, y por ahí en algún más adelante, donde reponga con algún otro nuevo ya, me puedo traer alguna yegua más consagrada, ¿no? Claro. Es una cuestión de esperar un poco. Gonza, para cerrar un poquito lo de Inglaterra, ¿cómo fue tu equipo de trabajo en la temporada? Desde todo tu equipo, que son, sé que son un montón, pero si tenés que elegir algunos de los muchachos que te acompañaron para poner la caballada a punto. Y bueno, siempre el cabello, mi mano derecha ahí es el Sorry, Ricardo Force, que está siempre conmigo, y tenemos también a Marcelo Esperati, el veterinario, y los chicos los ayudan. Viajen con la misma gente que también me ayuda acá, y también creo que estuvo muy bueno nuestro primo Tomás Pires, que nos dio una mano a mí, a Facu y a todo el equipo en poner los caballos a punto y en práctica y todo, que creo que eso fue una diferencia muy grande comparado con otros años. Ahora, Gonza, si nos ponemos a pensar en la temporada argentina, primero preguntarte, vos ya estás acá, ¿no? Ya estás acá en Argentina. Sí, sí. Bien. Ahora, supongo que el jockey es lo próximo que tienen en la cabeza. Con respecto a caballos, ¿van a presentar varios nuevos para ir probándolos ahí o qué idea tienen al respecto? Sí, la idea un poco de adaptarnos en el jockey era para adaptarnos un poquito a las posiciones nuevas y ver si tenemos buen funcionamiento, ¿no? Y también para probar, venía a jugar con todos caballos, o sea, nuevos para nosotros, ¿no? O sea, tienen 6 años, entre 6 y 7, son caballos que todavía no hemos jugado, salvo alguna práctica, no los hemos conocido, pero la idea es que arranquen ahí y que sigan en tortugas y, como siempre, tratar de sacar una base de 4 cada uno, o 5, para que lleguen hasta Palermo, si podemos. Y ojalá, me acuerdo que hace, no sé si el año pasado o el otro, hicimos una nota similar a principio de temporada y te hacía la misma pregunta. Entonces te pregunto, ¿algún polo argentino que crees que este año va a aparecer, que va a sobresalir de tu caballada? ¿Lo tenés en mente o todavía no? Ojalá que sí, me parece, yo la parte las conozco poco, pero me parece que me subí ya por segunda vez ahora y tengo una yegua llamada La Choza, que es muy buena. Uh-huh. Me gustaron varios, pero bueno, se puede dar la cabeza y una lleva como llama la Nerea. Mirá vos. Ahora, Gonza, con respecto a los caballos de todo el equipo, ¿no es cierto? Y pensando en la incorporación de Polito, ¿él en particular va a estar ayudado por ustedes en cuanto a caballos? ¿Él va a presentar la mayoría de los de él? ¿Cómo viene ese tema? Y en el jockey va a ser igual que nosotros, va a estar usando yeguas de Mariano Aguerre, que le va a prestar, de Nacho Figueras, eso seguro en el jockey, vamos a estar todos probando a ver qué podemos rescatar de ahí. Después en Tortuga ya van a aparecer algunas más de Polito, diría que la mayoría que le ha cuidado, y más adelante va a tener también de Mariano, de Nacho, y calculo sus 3 mejores caballos que lo va a guardar, y esperamos que nosotros también en la esquina le pueda aportar varios caballos para Palermo, ¿no? Gonza, mi última pregunta. Deportivamente estás teniendo un año realmente muy bueno. En cuanto a caballos, bueno, ya lo vimos, ganaron las mantas en Inglaterra y sin duda es excelente el trabajo que están haciendo. ¿Qué es lo único que falta? Ahora, empezar a seguir teniendo éxitos acá en Argentina, ¿no? Sí, sería lindo volver, ¿no? Sí. Y
pero creo que todo va encaminado. O sea, yo creo que lo importante es que funcionemos, que nos inventamos, y yo creo que eso nos va a llevar a tener un buen resultado dentro de la cancha. Si nos sale el funcionamiento y que nos podamos divertir, yo creo que van a aparecer los títulos, ¿no? Gonza, y ahora yo te quiero hacer la última y agradecerte por este tiempo. Y no tiene que ver con la temporada argentina lo que te tocó jugar en Inglaterra, sino que este año ha salido la noticia de que desde la familia Packer van a vender, o James Packer tiene la idea de vender todo lo relacionado con el polo, los caballos, por distintos motivos. ¿Tenés alguna reflexión al respecto, teniendo en cuenta lo importante que fue Kerry Packer en la historia de la Argentina, ¿no? También. Sí, la verdad que es una lástima, porque nosotros jugábamos horas de con él. En ese sentido, hubiese sido mucho más lindo que siga jugando, pero yo creo, viéndolo en los últimos años, estaba con divorcio, o sea, estaba con la cabeza más enfocada al negocio y otra cosa, y la decisión de vender todo allá, yo creo que es por un tema de manejo que lo supera, que no lo puede, pues no tiene ni la gente y el tiempo para hacerlo, así que en ese sentido es una mala noticia, pero me parece que una vez que solucionen todos sus... I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. Bien, ahí pasó, Fede. La verdad que un lujo. Gonzalito Pérez hablando en Polo Radio, como siempre. Vos por ahí tenés un trato más cercano con él. Ya hace varios años que por ahí lo conocés. Y la verdad es que siempre no se rescata de los Pérez y sobre todo también de Gonzalito. Siempre la buena predisposición que tienen para hablar con todos y, bueno, en este caso con nosotros. Sobre todo en un momento en el cual se viene una temporada que va a ser bastante particular para ellos. La verdad que sí. A ver, me parece que más allá de los excelentes deportistas que son todos los hermanos Pérez, también la calidad humana que tienen, ¿no? Toda la familia en realidad, pero Gonzalito es uno de esos, así como lo ves en la cancha tal vez, es un guerrero que a veces no se luce tanto como Facundo o como Cambiaso, pero el trabajo que hace es realmente incansable. Porque está primero en toda la cancha, su trabajo de dos es realmente magnífico. Y bueno, y acá me parece que esta nota, lo interesante, más allá de lo deportivo, creo que está buenísimo, cómo contó todo el trabajo que hacen con la caballada, que al menos en el presente lo demostraron, no solamente en Inglaterra, sino también con la cría que tiene, ¿no? Todos estos caballos que vemos que cada vez que hay una manta siempre hay algún open, este prefijo de Lertina que la viene rompiendo, y no es solamente por lo bien que juegan los chicos, sino todo el trabajo, como él lo decía, con el zorrino, con toda la gente que trabaja junto a ellos, y así que me parece maravillosa, me encantó escucharlo a Gonzalo, además con su tranquilidad para hablar, realmente una nota muy interesante, Andrés, ¿eh? Sí, recién llegado a Argentina, también se tomó un instante, le preguntamos acerca de lo que opinaba de la decisión que ha tomado James Packer en Australia de vender todo lo relacionado con el polo, o al menos de a poco ir vendiendo todo lo que tiene que ver con sus caballos y hasta también boxes y caballeriza. Pero bueno, Fede, vamos a seguir escuchando buena música en Polo Radio y ya venimos con mucho más. And there's no stopping us right now. There's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Thank you.
De alguna manera da el puntapié inicial a la temporada argentina de primavera, que tuvo además como dato distintivo este año, Fede, que bueno, al atrasarse el inicio de San Jorge una semana, 10 días, eso permite que muchos de los jugadores que estaban afuera o muchos que llegaban medio sobre la hora se permitieran participar este torneo, y con eso obviamente ganamos todos los que nos gusta este deporte. La verdad que sí, porque fíjate que, a ver, tanto la Copa Duque de Edimburgo y la Copa Coronel Francisco Reyes Carrera, que tienen cada uno de ellos 4 equipos de muy buen nivel de handicap, ¿no? Recordemos que, a ver, por ejemplo, la Natividad tiene 28 goles, Andrés. Creo que vamos a ver muy lindo polo. Sí, además, Fede, veo que también 28, 29 goles, algunos equipos. Y después tenemos a la Albertina y Travieso, polo team, que iba a ser Washington, que finalmente, como no juega Facundo Sola y lo sustituye el patrón ecuatoriano Teodoro Calle, también es un equipo muy interesante para ver, porque Diego Cábana, el gallego Ezequiel Martínez Ferrario, Alfredo Capela, 23 goles de handicap, pero claramente ese equipo puede jugar un poco más. Y también Cuatro Vientos, que todavía se está especulando a ver si llega Salvador Ulloa por una molestia física que tiene, o si finalmente va a jugar Junior Cábana. Así que la verdad, mira, si nos ponemos a ver los equipos, jugadores y equipos muy interesantes para ver. Me parece interesante lo que dijiste de Cuatro Vientos, ¿no? Si analizamos el equipo, Santiago Yaván, más allá de lo buen jugador que es, 7 goles de handicap, creo que le aporta experiencia a este equipo. Recordemos que es un jugador que supo defender los colores tanto de Pilará como de la Dolfina. Salvador Ulloa, que esperemos que llegue. Ale Agote, a ver, si hablamos de experiencia, él tiene sin duda un montón, no solamente dentro del campo de juego, sino también como técnico, ¿no? Como coach, es alguien que entiende muy bien el juego del polo, no solamente para practicarlo, sino también para transmitírselo a sus compañeros. Y bueno, y Santi Tanoira, que es un jugador que, amigo del programa, por supuesto, pero más allá de eso, que está muy bien montado, por supuesto, con toda la cría de Cuatro Vientos, y además que sigue mejorando año a año. Sí, Fede, además me parece que es una cuestión muy sana para el polo argentino que los Tanoira vuelvan a meterse, ¿no?, en el polo grande de Argentina, porque todos saben lo que son capaces de dar con los buenos caballos que tienen siempre para ofrecer. Y la verdad es que el apellido Tanoira, con lo histórico y lo bien posicionado que siempre estuvo, que vuelva a figurar, la verdad que me parece que también está muy bueno, y que vuelvan a participar también del torneo el ruso de PPI, estrenando sus subas de handicap. Es verdad, está muy bien eso, ¿eh?
si hablamos de experiencia, como decíamos en el momento de Ale Agote, de Santi Chabán, creo que ellos son algunos de los jugadores que más han participado del Abierto Argentino de Polo, que saben cómo jugar en el caso de que les toque jugar la final en la cancha número 1 de Palermo, y que en cualquier torneo que jueguen siempre son candidatos. Sí, y además si seguimos con los equipos, con jugadores con experiencia, ¿quién mejor que él, no? Otro multicampeón en Palermo, al igual que lo seguí, que es Bartolomé Castañola, hoy en la Natividad, jugando con Guillermo Terrera, que va a estar jugando en la UADA, en la Triple Corona. Así que también un equipo interesante que ha formado la Natividad. Y por último, obviamente, como decíamos al principio, Diego Cabana, Ezequiel Martínez Ferrarío y Alfredo Capela, tres jugadores jóvenes, de los que se espera mucho. Y bueno, también me parece que ese es otro de los grandes candidatos a disputar la final del 12 de septiembre en Palermo. La verdad que sí. Bueno, estos son los equipos que están participando de la Copa Duque de Edimburgo, que siempre es interesante escuchar a alguno de ellos, ¿no? Porque nosotros tuvimos la posibilidad de hablar los últimos días con distintos jugadores. Y en un ratito vamos a estar repasando las formaciones de la Copa Francisco Reyes Carrere, de los 15 goles de Handicap 14. Pero, Andrés, ¿te parece si escuchamos un poco a Santi Tanoira, como decíamos, amigo del programa y que también va a estar jugando en el equipo de Cuatro Vientos, que seguramente tiene muchas expectativas puestas no solamente en este torneo, que van a agarrar nivel, van a agarrar ritmo, sino también en la clasificación para los Abiertos de Palermo? Bien, vamos a escucharlo, efectivamente, Fede, que estuvo dialogando con nosotros. Para el torneo estamos bien. Intentando poner un poco los caballos con tanta lluvia, pero bien, como el primer torneo de la temporada, intentando que los caballos lleguen más o menos en ritmo al primer partido y divertido, como era encararlo con el equipo este. Ahora, lamentablemente, Salva no va a poder jugar porque se lastimó la mano, va a jugar Junior Cabana en vez. Así que divertido el equipo con Junior, Ale, Agote y Chabán. Bueno, Fede, ahí hablaba justamente Santi Tanoira acerca de, en aquel momento cuando hablamos con él, que Salvador Ulloa no iba a jugar. Aparentemente, bueno, lo van a esperar hasta el último momento a ver si el lunes finalmente puede o no jugar. Pero bueno, también hablando de las bondades de sus otros compañeros y con el objetivo puesto, obviamente, en la final del 12 de septiembre, que ni más ni menos va a ser en Palermo. Mirá vos, ahí qué interesante lo que contaba Santiago, ¿no? Que bueno, esperemos, como vos decías, que Salva pueda llegar. En el momento que él nos contaba esto, estaba en los planes Junior Cabana, que seguramente también va a estar allí cerca del palenque en el caso de que tenga que entrar, ya sea por el dolor de Salva o cualquiera de los otros jugadores. Pero me parece que es un equipo que, sumando, como dijimos al principio de esta conversación, los buenos caballos que pueden llegar a tener, también hay que sumarle unos puntos para tener la posibilidad de jugar la final. Seguro, Fede. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya vamos a venir con el último bloque, en el cual vamos a tener la palabra de uno de los jugadores justamente que va a estar jugando en lo que va a ser la parte, como dicho de alguna manera, la parte militar del Abierto de San Jorge, que estuvimos hablando hoy y que en un instante lo vamos a estar escuchando. Entonces los cuatro equipos que van a participar de lo que va a ser la Copa Francisco Reyes Carrere. Por un lado va a estar la Natividad con Guillermo Benítez, Camilo Castañola, Federico Potowski y el Lolo Castañola. Luego va a estar ULSA, Carnes Argentinas, con Ernesto Uriel,
Justa Muchástegui, Santiago Mendivil y Hernán Tazo. Luego estaba el equipo de Todos del Sur con Armando Colucci, Hernán Doncel, Manuel Elizalde y Pedro Soria. Y por último el equipo de Puesto Viejo con Edgar Echazarreta, Jeremy Baker, Lucas Torales y Alejandro Palomeque, Fede, con quien estuvimos dialogando hoy en la presentación del Abierto del San Jorge. Bueno, y esto nos decía en exclusiva para Polo Radio. Y sí, la verdad que, bueno, está bueno que sea tan competitivo, que un jugador como Lolo esté jugando en la categoría del bajo es interesante para los demás equipos y te obliga a estar lo mejor preparado posible. ¿Y vos cómo estás en lo personal? Porque ya empieza, ya el sábado creo que ya van a estar empezando a jugar. Y en lo personal, y poniéndose nosotros y los caballos, venimos de un poco de mal clima, pero bueno, eso es igual para todos, así que espero que estar bien. Estamos con un equipo que ya nos conocemos y estamos bien de caballos, así que esperemos andar lo mejor posible. Contanos con quién vas a estar compartiendo equipo, justamente. En el equipo formamos con Jeremy Baker, Edgar Echazarreta, que es el jugador militar, y Lucas Torales, que es un jugador de 6 goles de handicap, que juega realmente bien, y representamos a Puesto Viejo, que es el club donde nosotros estamos, en Cañuelas, y nada, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y con qué expectativas vas vos en lo personal y el equipo en general, con respecto a hasta dónde puedes llegar en el torneo? Y es difícil decirlo porque después por ahí sale mal, pero con el mismo equipo nosotros ganamos la Copa Ceballos, que es en el final de la temporada de otoño, y eso era 14 goles, nosotros tenemos 14 y ahora estamos en un torneo de 16, pero la verdad que nos gusta ganar y la expectativa siempre es tratar de llegar lo más alto posible. Estamos preparados y vamos a ver cómo nos va. Y la última, además con el aliciente de que en caso de llegar a una final se va a jugar en Palermo, también eso supongo que será un incentivo extra para ustedes. Sí, por supuesto, la verdad que los jugadores de mediano handicap no estamos siempre jugando en Palermo, entonces siempre que está Palermo es un plus, es una motivación por un lado y también las ganas de prepararse lo mejor posible. Alejandro, gracias y suerte para el torneo. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cuándo empiezan? ¿El sábado? Por suerte el martes, que tengo un par de días. Muy bien, Andrés. Bueno, muy interesante lo que decía, como siempre, Ale Palomeque, porque es un gran jugador y también un amigo del programa, ¿no? Totalmente, Fede. Pero bueno, ya nos estamos yendo y como hablábamos un poco hoy más temprano, ¿no? No queríamos dejar de pasar por alto lo que fue la gran temporada de Dubái en Sotogrande, ganando todos los partidos, ganándole de las dos finales a Lechuza Caracas de la Copa de Plata y Copa de Oro, y que de alguna manera tuvo como frutilla del postre que Martín Valen pudo subir su handicap y subió de 4 a 5, aunque él piensa que el año que viene no va a jugar, y que tiene además Dubái como dato llamativo que el año que viene va a tener a Juan Martín Nero y a Adolfo Cambiaso en Inglaterra compartiendo equipo, así que imagínate qué equipito, Fede. La verdad que sí, qué dato interesante. Hace un tiempito se hablaba de esta posibilidad de que Juanma también pueda defender los colores de Dubái. Me parece que el equipo cada vez también viene tomando mucha más fuerza. Y bueno, y con vistas a que no pase lo que pasó en esta temporada, ¿no? Que quieras o no, el equipo de King Power, los Pieres, se hayan quedado con todo. Seguro, Fede, pero bueno, nos estamos yendo. También subió en Handicap en España el conchito Clemente Zabaleta, hijo. Y bueno, Juan Martín Nero le ha bajado el handicap, pero en Inglaterra, de 10 a 9, algo totalmente llamativo e inexplicable. Pero bueno, así son las cosas aquí en Inglaterra. Fede, como siempre, gracias por haber estado. Saludos a todos y bueno, ya nos estaremos cruzando pronto. Muy bien, así será entonces, Andrés. Bueno, ya saben, pueden escuchar este programa, como siempre, a lo largo de toda la semana en poloradio.com.ar. Andrés, un placer, como siempre. Un placer, abrazo grande.